Hola, este es mi juguete favorito. You see it, back to the fun. A mí esta tortuga está chida. Pues vamos llegando, son las 11:30 de la mañana. Y algo que quiero mostrar es que no necesariamente tienes que venir a las 7, 8 de la mañana a agarrar lo mejor. Me ha tocado estar a veces en varios puestos aquí y me he dado cuenta que a veces llegan la gente a las 9, llega a las 10. Cuando encontré la Cool Combi de Mario Bros, eran ya como las 12 o la 1. Entonces mucha gente todavía tiene mercancía guardada, como se va vendiendo, va rellenando. Y no necesariamente vas a encontrar lo mejor llegando temprano. Mira, acá vamos a ver estos carritos. Ese es un CRX. No lo tengo ese, pero está entero. Se ve limpiecito este. Mira, me encontré este. ¿Dónde los dejé? Ya los perdí, ¿ya ves? Mira, encontré este. Este Porsche. Ese me gustó. Y hay otro que me está faltando. Este es Subaru. Y uno más, este. Un Ferrari. Hay muy buenas piezas. Vamos a seleccionar a ver qué nos llevamos. Pero están a $2 aquí. ¿Te gusta? Vamos a separar estos y ahorita a ver si nos animamos con estos. Ok, pues ya no encontramos más. Encontramos estos últimos dos. Este y este Mustangcito de Golf. Se acaba de ir aquí. Estaba mirando a un chavo que me he encontrado en las cacerías. Este está chido, mira. Testarossa. ¿Esta cómo está? Por $2 está perfecto. Estas llantitas me sirven para otro carro. Miren nada más las piezas que nos encontramos aquí. Mira nada más. Un GTR. Encontramos también ese de Hello Kitty. También está muy padre. Miren nada más ese Skyline. R32. Tiene buenas piezas. El de Bruce Lee, mira. GTR. Y este otro. Vamos al mismo. R32 también. Los Kaido House. Vamos a ver ahorita qué nos hallamos. Tiene buenas piezas. Este quieren 40 y este quieren 45, parece. Este de aquí al lado, que es, no lo identifico. Ah, pues es otro R32. Ok, vamos a seguir viendo. Pues como ven, este puñito de Aliens, de la película de Aliens, de por $1 todos, estuvo bien. Estas me las encontré en el otro puesto, nomás que no pude grabar porque la gente luego se incomoda. Pero en fin. O si no, de una vez agárralo. Ah, mira, esta tortuga está chida. Estas son las originales. Sí. Déjame ver. 25 baros por la tortuga. Sí, el cinturón. Pero vea que es más grande que las que tenemos. ¿Sí? ¿A cómo está la máscara de Atlantis? En 50. ¿50 varitos? Ajá. La firmó él. Ah, ¿de verdad? Sí. Él también está traigo, también la firmó él. Mira. Ah, está chida. Bien carero el güey. Que nomás firma las originales, ¿no? ¿Quién es el Fuerza Guerrera? Que no, el de Atlantis era el más que no, no firma máscaras chinas. Máscaras chinas. A ver, déjame la grandito. ¿Me la vas a poner? ¿Es? Esa nunca, bueno, nunca la puse, más que se hizo amarilla, pero... ¿Estas son las originales de él o qué onda? Sí, esas son de él. Pero
Bueno, esta fue la última función que hubo aquí. Está padrísima. ¿Tinieblas? Y en 25 la de tinieblas. Sí, híjole. Esa es semi profesional. Sí. ¿Sabes qué? Que esta me gusta, espera. ¿Es lo menos que agarras por esta? Lo menos serían 45, porque él las ven 55. Y eres todo lo que pagan por ahí. Dame 50 y llévate las dos. La chiquita y la grande. Y la vez pasada se me fue una del Hijo del Santo firmada también, y no la agarré. ¿Esta cómo lo tienes? 10 pesotes. Es del Ferrari. Tiene unas partes interesantes. ¿Y los cómics? ¿A 3? Sí, más que me gusta este. Ese 60 varos, May. 60 varitos. Ahí está el otro ya. Ah, ya, mira, tienes todos ahí. No, yo tengo toda la colección de estos güeyes. Todos en caja y todos completos, sueltos, pero completos. ¿Y eran tuyos o...? Eran míos. Ah, estos eran míos, pero como le digo, este también el tanque lo tengo completito, suelto. Yo, porque me iba a tener más espacio, estoy sacando todo lo de caja. Wow. Unos que otros. Es que para mantenerlos en esas condiciones, sí, wow, hay ¿eh? Que cuidarlos. Ver estas cajitas, a ver qué se esconde en estas cajitas. ¿Quieres ayudarme con esta bolsa, please? Nada por aquí y aquí mucho de fantasía. Un Audi. Ok, aquí no va a haber nada. Vamos para el otro extremo. A ver si nos hallamos de aquel lado. Déjame ver aquí, asomarme aquí rápido. Nada, no me tardo nada. Son más viejitos, están más chidos. Con estas tortugas. ¿Cuál? Oh, ya. Es el de la cerveza. Él a veces viene aquí a checarle. Maestro. ¿No tienes de escala más chica? ¿Ah? Los de más chiquitos no hay de... ¿Cuál? Hot Wheels. No tenemos. Ah. Eso sí no trajimos. Sakura Sprinter, está padre este. ¿Este cómo lo tienes? No,
Ahí va, este está bonito. Llantas de goma. Estas son escala más grande, 1.32 sería. Ok, vámonos con este nada más. Está muy bonito. Algo que me gusta son estos lugares que tienen todo en paleta, bien barato. Son cosas descontinuadas, o son cosas que compran por mayoreo. Tienen estos cajas de jabón de Arm & Hammer por $10. Es muy buen tamaño. Y estos de bote por $20. Jabón líquido. Ahorita vamos a llevar uno de estos. A ver, muestra. El de Arm & Hammer. Por $10. Hay que llevarlo al carro porque va a ser mucho cargar. Este porchecito. $3 por $1. ¿Ah, sí? Sí. Yo tenía de esas cuando estaba chico. Mythic Legends. Oye. Pues yo creo que nos vamos a llevar todos, están muy buenos. Son de DC, los tres. Este es el, Ant-Man. Y ese está padrísimo, este es el que más me encantó. Los tonos. Se me hicieron muy padres. A parar el video, espero les haya gustado el contenido. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Aquí vamos a dejar, nos vemos para la próxima. See you later. Hasta luego.